A ver cuál va más grande. Sigo testeando. Por aquí se quedó un vato, ¿no? Oh shit, slam me too. Don't worry about me. They're pushing. God damn. He's 1E. Ay, wey. Ah. Uy, cabrón. ¿Qué rayo, Kevin? ¿Qué unas? ¿Qué rollo, Kevin? ¿Cómo estás? Atare, ¿qué rollo, Mac? Hola, ¿cómo estás? Buenas, Mac. ¿Cómo estás, Mac? Chat, ¿cómo? No mames, me estoy en bot, banda. ¿Cómo verga falló eso? Y hace rato un vato que iba cayendo le di. Leo, la gente dice que llevamos hacks, wey. Increíble la raza que dice que llevamos hacks. Increíble la raza que dice que llevamos hacks, wey. Pero ¿por qué tal rato los compas van atrás mío? ¿Dónde se me fue este, güey? Vamos abajo. Está aquí. Lo estaba buscando. Oh my god. Oh my fuck. Qué rayito, tío. Tienes unos refuerzos en camino. Ah. Ay, güey. ¿Tengo te damos a otra vez adentro? También ya se ve este duro. Sí, fríazo pega durísimo, güey. Camuflaje de rayas rojas te lo dan, si haces una cosa en zombies, sí, güey. A lo mejor los bloqueo pronto. Sí, que se hacía. You damn niggas that are sniping for water tower. O sea, sí haciendo algo ahí de zombies. I'm a fuck in the ass when I catch y'all, niggas. Come on. Oh, don't make me. I will come. El
Otro gancho trabajar, yo hay que ir concentrado. O sea, lo perro que esté eso, a lo mejor se bloquea. A lo mejor lo desbloqueas pronto. No es por tirar gente. Optic, no mames, zombies no está difícil. Que se te haga difícil a tío zombies, Optic, es diferente, pero zombies no está difícil. Con un tuto de YouTube ya veo que pedo. Y ya está. No es por tirarte hate, Optic, pero si se te hace complicado, GG. No has jugado zombies. No hace falta jugarlo, güey. No hace falta meterle horas, Optic. El gato está avanzando. Para impedir un zombie. Pasando a la zona segura. Sí, creo que te dejes. Ya lo veremos, ya lo veremos. A la verga, el ojo izquierdo, güey. ¿Dónde esos vatos? Se me acaba, ¿no? Voy a volver por ti, Andrew. Ok. El Drew dice que puedes por algo, dice. Lopdick piensa que empezamos a jugar COD desde ayer. Estamos en tu sala. ¿Qué rollo, chache? ¿Cómo andas? Un saludito pa' ahí. Chalito, mi brother. A la verga, les llegan a los compas, güey. Espero que no los maten. Ah, más si los mataron, güey. Me mataste, dice. GG Shiro, GG Pai. ¿Quién eras? ¿Quién eras? El argón, me mataste en control, dice GG, bro. Ese es mi equipo. ¿El que estaba aquí era tu equipo? Buen chalito, pay. No lo mates, saliente. Lo dejé muy tocado, wey. Fuck. Lo tienen hasta abajo el que queda, güey, hasta abajo el que queda, ahí está, se lo hacen. Ahí está el que queda. Rayadme. Ah, ya ganaron, GG. GG, banda. Salió gameplay del MSW por fin, güey. Salió gameplay del MSW por fin. Como grita, dice. Buena, bro, GG, Shiro. Gameplay de la MSW por fin, bandita. Más gente, gracias por haber visto el video. Espero te haya gustado, te haya divertido y te haya entretenido. Te recuerdo que puedes ayudarnos. Suscríbete al canal, activa la campanita. Recuerda que con tu ayuda haces que mi contenido llegue a más personas y más gente nos conozca. Dicho todo eso, ahora sí te voy a dejar la clase del MSW que está pegando duro en esta season. La mejoró bastante y la verdad es que quedó muy, muy good. La puedes usar como fusil de asalto y como subfusil. Obviamente es una clase muy diferente de una a la otra, ¿no? En esta ocasión te traigo la versión subfusil que te va a funcionar para medianas y cercanas distancias.
distancias que créeme, vas a reventar durísimo con ella. Ok, panas, primero que nada empezamos con la boca cañón. Yo en el gameplay llevo el supresor de destellos compensado C35, un compensador bastante bueno, compensador bastante god. La verdad es que es de mis favoritos. En la parte del acople llevamos el tope de mando de R6, un acople bastante bueno que nos da velocidad al apuntar con la mira, velocidad al apuntar caminando, velocidad en general. En la parte del cargador llevamos 40 proyectiles porque no nos permite ponerle más opciones, dado que vamos a llevar otro accesorio muy indispensable, que también es el kit de conversión. Tienes que utilizar sí o sí el kit para llevarla para cercanas y medianas distancias. Créeme, hace muy letal este fusil de asalto, la convierte en tipo un subfusil muy muy cómodo. Y por último, en la mira. La mira es más a gustos que otra cosa. Yo en el gameplay llevé la Jack Gladless, pero también estuve utilizando por ratos esta que está por acá, la Model 2023, la del circulito, y también la Reflex Classic, que es básicamente la Reflex de toda la vida, ¿no? El punto rojo. Si no quieres ponerle mira, te recomiendo que le pongas un láser para que apunte más rápido. El láser a Razor Hub va bastante bien, te lo recomiendo bastante. O en caso de que quieras hacerlo un poquito para lejanas distancias, te recomiendo que le pongas el primer cañón, pero combinado con el kick. Entonces se hace un poquito más letal a un poquito más de distancia, ¿no? Así que esta es la clase, bro. Espero te sirva. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Adiós. Let's go.